I think I can sum up the show for you with one word. Nothing. Nothing? Nothing. What does that mean? The show is about nothing. Acerca de nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, en donde hablamos de casi todo. Y bien, aquí estamos. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Otro Acerca de Nada, y este es uno particular porque es algo que no hace nadie en realidad. Balances, en este caso balances de mitad de año. Diego, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bienvenidas y bienvenidos a quienes estén escuchando. Y sí, ya si seguimos así, empezamos con los balances, no solo de fin de año, sino de mitad de año. Después ya podemos hacer trimestrales, bimestrales, mensuales y bueno. Y ya quedas ahí hasta. Semanales no va a llegar, pero mensuales tranquilamente. Para eso tendríamos que tener una continuidad semanal que no, claramente no estamos llegando a tener. No. Esta temporada 3 se estiró a todo el año, pero bueno, va. Como mínimo se va a completar la temporada 3. Así que bueno, acá viene otra pastilla. Y sí, la idea es que vamos a compartir con ustedes. Lo que van a ver es una estructura diferente, porque va a ser muy musical. Hemos elegido 5 temas musicales de discos o placas representativas de este 2022. Y también, mechando con la música, vamos a ir eligiendo películas que nos gustaron, series que nos gustaron, así de manera bastante arbitraria. Vamos a ir charlando, haciendo el aporte. Lo cierto es que lo que elegimos cada uno fueron, sí, 5 temas musicales cada uno, y después vamos a ir conversando de la industria audiovisual y de un poquito lo que nos gustó de este 2022, ¿no? Sí, pero y además tenemos unas sorpresas que las podemos spoilear. No vamos a decir quiénes. Pero en un esfuerzo de producción que nos ennoblece, querido Manzotti, hemos consultado a amigas y amigos, colegas, que queremos mucho y respetamos mucho sus gustos. Y les pedimos que nos manden audios breves con su película o disco o serie favorita del semestre. Así que además de nuestra opinión, va a estar la de nuestros amigos. Absolutamente. Ese es el detalle distintivo de este programa. Así que bienvenidos nuevamente y bienvenidas a este Acerca de Nada. Y arranca el señor Diego Valle. ¿Con qué, Diego Valle? Antes de empezar a tirar títulos, algunos obviamente ya los venimos comentando en entregas anteriores, en episodios pasados, creo que sí podemos hacer como una muy pequeña o rápida o somera valoración del semestre, en el cual, bueno, creo que se dieron dos fenómenos que van enganchados unos a otros, o uno a otro, pero que tiene que ver con cierta recuperación parcial de algo que había sido totalmente destruido durante la pandemia, estos 2 años largos de pandemia, que fue el cine, en el cine, en las salas. Digamos, hoy estaba revisando un poco los números, que siempre me gusta basarme en algunos números, y en casi todo el mundo estamos a un 65 o 70% de la concurrencia que había en el 2019. Entonces, uno puede decir, bueno, mal, porque estás 30% abajo. Pero si tenemos en cuenta que 2020, 2021 teníamos salas cerradas y muy poco público, prácticamente nada, yendo al cine, se ha recuperado, sobre todo, yo lo que diría, el público adolescente, joven y adulto, digamos 40, 50 años, se ha recuperado buena parte del caudal de público. Y los que todavía no han vuelto son los adultos mayores. Y simultáneamente, como también creo que lo hablamos brevemente en alguna de las entregas anteriores, se empiezan a ver algunos síntomas de crisis de crecimiento, de recorte de gastos en los streamers, que habían dominado 2020-2021 gran parte del negocio, venían creciendo, venían aumentando, y las últimas noticias son caídas de
de las cotizaciones en bolsa, están echando miles de empleados en todo el mundo, HBO Max diciendo que suspende la producción de contenidos originales en Europa y que quiere ahorrar 3.000 millones de dólares. Entonces, creo que son dos tendencias que van por lados separados, pero que en algún lugar también confluyen. Un mercado que se recupera después del desastre y otro que se achica o se ajusta un poco después de un crecimiento explosivo. Sí, hay algo de eso y muy probablemente también estas... nosotros revisamos mucho los top 10 de semanales de asistencia a las salas y ya uno va identificando estos tanques que llevan millón de espectadores, 2 millones. Tenemos ya un tanque en Argentina, Jurassic Dominion, Jurassic World Dominion, que superó los 2 millones de espectadores. O sea, hay como números más. La proyección de Minions, que es una franquicia que en Argentina funciona, que en realidad es la de mi villano favorito, ¿no? Funcionó siempre bien. Evidentemente la proyección da como que tranquilamente va a superar los 2 millones de espectadores, o sea que superaría la película más vista o con más espectadores hasta este momento, este año, a mi ver, decía, respecto de la proyección. Sí, coincido con vos, y ese es el panorama en el cual nos ponemos a elegir algunas cosas. Yo te invito a que ya elijas vos el primer tema musical y por qué. Voy a elegir el que para mí es el disco debut del semestre, por lo menos, obviamente, siempre hablando de lo que uno escucha, que es el 1% con suerte, o no sé, el 0,5% de todo lo que se produce a nivel musical en el año, ¿no? Pero bueno, es el tema Chase Long, es el que elegí, que es uno de los cortes de Wet Leg, una banda británica femenina, que bueno, que sacó su primer disco, y se llama como la banda, Wet Leg. Así que vamos a escuchar este temita y volvemos. Hola, soy Maya de Bowix y diría que una de las 3 mejores películas de este semestre es Garra o Hustle, película dirigida por Sagar y protagonizada por Adam Sandler, la auténtica voz de los perdedores, una historia a la medida de Sandler porque el deporte es la mejor metáfora para hablar de ascenso y caída. En Garra, Adam Sandler demuestra su amplitud interpretativa, pero al mismo tiempo confirma que Adam Sandler siempre es Adam Sandler, como una vez lo explicó Paul Thomas Anderson cuando lo dirigió en Embriagado de Amor, y eso es lo que lo hace tan especial a este, mucho más que actor, un autor que puede hacer Uncut Gems, puede hacer Embriagado de Amor, puede hacer Garra, pero no va a dejar de filmar con sus amigos y hacer Son como niños 8000. Bueno, ahí estaba entonces el tema musical elegido por Diego y nuestra primera invitada, que es Maya de Bowix, que le mandamos un beso enorme y muchas gracias también por su participación, y que elegía Hustle, Garra, la película de Adam Sandler, que es una película que
para mí, a mí me gustó mucho, yo la elijo entre las películas de este año, estrenada en Netflix. Es el lugar común decir que es un homenaje, si se quiere, a, y de hecho Adam Sandler es un representante del amor por la NBA y por la franquicia de la NBA, por lo que significa la NBA y lo que él le ha aportado a la NBA, pero también es una película que es muy deudora de las películas de superación, de la historia de las películas de superación, ¿no? Como puede ser, no sé, desde Rocky, si se quiere, hasta Karate Kid, y bueno, esta cosa de el maestro y el alumno. Por momentos, para mí, el tema que tiene Adam Sandler, que no escapa, sobre todo en proyectos que él apadrina tanto, no escapa a un costado demasiado edulcorado para mi gusto, ¿no? Y a algún lugar común, esa es la objeción que le haría, pero es tanto el amor que se nota en la película, el amor por la franquicia, la historia, los cameos de los jugadores de la NBA, que bueno, que merece destacarse, porque también se me parece que es un de alguna manera es un exponente del cine actual, en todo sentido, desde que haya salido por Netflix eso, esa temática, todo. Sí, y Maya hacía referencia a algo que es como la grieta Sandler, ¿no? Están quienes aman sus comedias y están quienes lo reivindican como un gran actor cuando hace cosas que no son precisamente sus comedias populares, un poco más superficiales, sino cuando trabaja con directores como Paul Thomas Anderson o, bueno, en este, bueno, ¿cómo se llamaba la del el joyero? Diamantes en Bruto era, ¿no? Una cosa así. Diamantes, claro, con los Safdi, ahí está. O este tipo de cosas. Y esta estaría por ahí quizás a mitad de camino, pero más cerca de lo que sería un cine más para adultos o más prestigioso en cuanto a un Sandler haciendo actuaciones más arriesgadas o no tan de un humor físico más superficiales. Pero es una grieta cinéfila, si se quiere, hasta simpática. Y yo también disfruté, más allá de que la vi en determinado momento como una especie de ejercicio de brand management de la NBA, claro. Porque en el fondo todos terminan siendo bastante buenos y no esa como que la NBA limpia un poco su imagen de algunas cosas que no son tan... Si bien es el deporte y es la liga más combativa, claramente, ¿no? En cuanto a sus jugadores, acordate en la pandemia y acordate el tema del racismo y la cosa de tener gestos, si se quiere, más políticos y combativos. También tiene sus cuestiones que bueno, que este tipo de películas con un tipo como Sandler que ama a la NBA y que yo termina diciendo, bueno, en el fondo somos todos buenos y nos reconciliamos. Pero sí, vale garra. Gracias, obviamente, Maya. Y a ver, elegite vos si querés alguna serie o cómo seguimos. Hay un caso, es mención, en realidad no es estreno de este año, después vamos a pasar a los estrenos, pero bueno, la sexta temporada de Better Call Saul me parece que está alcanzando un nivel, sin spoilear nada, ¿no? ¿Qué se puede decir? En realidad, el nivel narrativo es realmente increíble. Es difícil, he leído a muchos colegas que hablaban de incluso una superación en algunos episodios a Breaking Bad. Es una afirmación un poco osada porque uno se olvida de lo que significó Breaking Bad en ese momento, ¿no? Cuando vimos ese fantástico capítulo final, o los dos o tres episodios anteriores al final, que fueron tremendos todos, que alcanzó un nivel de excelencia toda la serie. Y también es muy difícil pensar este buen desarrollo de Better Call Saul sin la existencia de Breaking Bad previamente, ¿no? Porque es como una relectura, es una relectura, hay como una exégesis de Breaking Bad a partir de Better Call Saul. Entonces es tan bueno y es tan alto el nivel que, bueno, al tener la experiencia de Breaking Bad, para mí, por un lado la eleva y por otro lado la chancha también, porque en algunos aspectos uno podría decir que la supera, como bien decía, que me peleaba a veces con esa definición, pero también nunca la va a poder superar precisamente por eso,
porque le debe la existencia a Breaking Bad. Pero bueno, la sexta temporada, que precisamente está ya ahora arrancando su segundo volumen, me parece que es de lo mejor. Y que además, bueno, nos tiene a todos expectantes, no solamente por el final, sino porque además van a aparecer los protagonistas de Breaking Bad. Claro, y es el enlace final. ¿No? Dicen que por ahí más de un episodio, pero bueno, veremos ahora cuando se dé. Yo sumo otros dos regresos que me encantaron y que para mí están al nivel de Better Call Saul, que es Barry, temporada 3, uh-huh, y Atlanta, temporada 3. O sea, para mí son como los tres regresos de este primer semestre. Tres series que para mí son 10 puntos, o sea, no tengo ninguna duda. Sí. Así que, sí. Después, si querés, más adelante vamos hablando de lo que serían las nuevas series, o sea, la serie debut de este semestre, pero esos tres son como nuestros clásicos que volvieron con todo. Yo voy a elegir The White Raven, que es del disco Fear of Dawn, de Jack White, que lo hemos comentado ya en este podcast, así que lo pueden buscar. Y elijo este tema de White Raven porque me parece que es el tema más Jack White de todo el disco, donde está concentrado. Si uno tiene que definir a Jack White, bueno, escuchen The White Raven, ¿no? Lo que él piensa del rock, lo que él siente con el rock, la distorsión, cómo puede sonar este tema, modernísimo y modernísimo como sonaba el álbum blanco de los Beatles, ¿no? De alguna manera me parece que ahí está esa cosa entre clásica y súper personal de Jack White, está en The White Raven. A neutral piece came from painted pieces. I brought a piece down the tainted pieces. A wine machine gun. Baby blue grenade, a shade of Kelly green machine gun. Las muchas cosas buenas que hubo este año, voy a elegir una serie, por más que mucha gente de la crítica del cine les moleste y uno elija series, creo que esta serie tiene algo muy visual, muy creativo, muy inteligente en la forma de estar armada. Se llama Severance, como Atlanta, como The Bear, son series que tienen mucho de eso, que están pensadas desde una mirada y no simplemente llevar un guión de acá para allá. Es muy inteligente lo que plantea en términos críticos, en términos de cómo funciona la sociedad, digamos, contemporánea, en términos del trabajo y del ocio. Me sorprendió, pues la verdad que no me esperaba nada y fue algo como realmente muy, muy llamativo. Y está en Apple TV, la recomiendo muchísimo. Muy bien, bueno, y pasamos de Jack White a la recomendación de Severance por el amigo Diego Lehrer. Y acá vamos a coincidir también, no traicionamos a nuestros amigos, tienen muy buen gusto y evidentemente Severance, la serie de Apple TV+, es de lo más, yo diría, arriesgado, audaz, sorprendente y creativo que ha tenido el panorama de las series, ahí con Ben Stiller también, ¿no? Como director de casi todos los episodios. Y una cosa entre distópica, sí, absurda, con algo del mundo también de Michel Gondry. Una serie realmente desafiante y que nos gustó mucho. Sí, coincido con todo lo que dijiste, Diego, y con los dos Diegos, ¿no? Con Diego Lehrer y con vos en este caso. A mí también me parece que fue como la apuesta de Apple TV Plus, logró muy buen reconocimiento de la crítica a nivel mundial, sorprendió de hecho, creo que pasó de alguna manera en una escala similar, sin tener la promoción que ha tenido otras series, de Apple TV Plus, le pasó algo similar que de lo que pasó con Ted Lasso.
siendo totalmente diferentes, ¿no? Pero digo, en términos de un boca a boca interesante, de unas críticas realmente buenas sobrevolando la superficie de la serie. Sí, me parece que está en ese límite entre lo surreal y la ciencia ficción. No es ciencia ficción, pero bueno, es esa cosa que realmente lo maneja muy bien. Y yo sumo una serie que es todo lo contrario, que es más bien clásica, de Apple TV Plus, que sé que te gustó a vos también, que es Slow Horses, ¿no? La serie. Sí, eso después es clásica. Bueno, esta cosa del grupo de perdedores, que en definitiva, pero tenía siendo una serie de espionaje, con un Gary Oldman entrañable. Son muy queribles todos los personajes, ¿no? De esa suerte de. Y muy inglesa, de ¿no? Outsiders. Es una serie muy inglesa, inglesa. Muy inglesa. Es muy BBC, es muy de lo mejor de la BBC, sin ser BBC en este caso. Ténganla realmente presente, ténganla en cuenta. Vamos a otro tema musical, dale, ¿te parece? Sí, y para mí, digamos, entre los discos nacionales del semestre, indudablemente está el regreso de Babasónicos, con Trinchera, muy esperado, también con algunos anticipos que nos habían, por lo menos a mí me habían gustado. Sé que acá hay una grieta interna dentro de la dupla, pero bueno, vamos a escuchar La Izquierda de la Noche y después tenemos también una recomendación de un amigo que se suma a esta discusión. Préstame unos minutos para que te muestre con palabras lo que me sucede a mí. Imaginario donde lo insignificante lo sé como joya envuelta en humo, donde más es más y todo se desea más. Me enamoré de la noche y su sabor artificial. Y si me di cuenta no lo supe, me hice de la izquierda. La primera mitad del año salieron con 2 horas de diferencia Trinchera de Babasónicos y el disco en vivo de Invisible 1975 en el Teatro Coliseo. Más allá de que son dos de los discos que más disfruté de escuchar, es interesante pensarlos como el pasado y el presente del rock argentino, que tiene y tuvo para decir el rock argentino a través de dos de sus pensadores más lúcidos a la hora de hacer letras, y me gusta también pensar en que son dos bandas creativamente importantes y que mantienen, Babasónicos mantiene durante 30 años la creatividad como estandarte, e Invisible en un breve periodo lo logró y se desvaneció. Bueno, y ahí estaba, entonces, los Babasónicos y la recomendación de Roque Casiero. Muchísimas gracias, especialista, uno de los críticos de música más importantes del país, y también el autor de Arrogante Rock, libro que ha tenido una reedición ampliada y aumentada de reciente salida. Y también elige esa perla magnífica que es la presentación de Invisible en el Coliseo, ¿no? Que es realmente. Bueno, que sucede lo mismo que sucedió con Serú Girán cuando sacó aquella presentación también en el Coliseo a fines del 81, que era esa grabación perdida. Bueno, en este caso sucedió algo similar, como que uno debía el mejor momento de algunas de las mejores bandas del rock argentino. Y yo acá sumo una película mainstream que me parece que de alguna manera había mucha expectativa y que cumplió y de alguna manera dio un perfil interesante del personaje. Yo elegí Batman dentro de las películas de este año como evento así blockbuster del año. Me parece que es
una película interesante, más allá de que sea casi, les diría, una relectura de Seven y del cine de Fincher y de gran parte del cine de los 90, con Batman como personaje, ¿no? ¿Qué es lo mejor que tiene para mí, entre varias cosas? Bueno, que da un perfil del personaje que no había sido tan explotado hasta ahora, que es el Batman más detective. Después tiene varios errores, pero me parece que como evento de pospandemia, de ser una de las primeras películas también de alta convocatoria a las salas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la destaco esta Batman entre los estrenos del año. Sí, yo comparto. Me parece que fue un buen tanque dentro de un semestre monopolizado, ¿no? Yo, en otro de los números que saqué en el balance del semestre, es que las 6 películas más vistas, que son todas por arriba del millón de espectadores, sí, se quedaron con la mitad del público total. O sea, estamos ya en un nivel de concentración tremendo. Y rescato también a la que es la película más vista en el mundo en este primer semestre, aunque no fue un éxito similar en la Argentina, que es Top Gun Maverick. Le dedicamos en el episodio anterior todo un elogio a la figura de Tom Cruise. Pero bueno, Top Gun Maverick sería el otro tanque que para mí me gustó muchísimo. Y obviamente ya vamos a retomar también algunas películas más autorales o más de cine no tan mainstream. Pero vamos, si querés, a otra canción, dale. Sí, en este caso me toca a mí ahora. Y bueno, siempre elijo los Belén Sebastián. Volvieron después de 3 añitos sin placas originales. Evidos Previews se llama el disco nuevo. Y es el mejor Belén Sebastián, ¿no? No le pidas que cambie demasiado el estilo. Belén Sebastián mantiene una línea, pero siempre desde esa línea y de ese estilo tan marcado que tienen como banda, juegan sí con diferentes géneros, ¿no? Obviamente atravesando siempre en lo que es rhythm and blues, soul y algunas expresiones, si se quiere, más de ligadas al gospel por momentos. Eso está muy presente en este Habitus Previews. Y elegí un tema muy Belén Sebastián, con esos arreglos elegantes, y por eso los elijo y por eso los escucho, y por esa capacidad para lograr y alcanzar constantemente, que eso para mí es un don, buenas melodías, pero también le suman complejidad a esas buenas melodías, y eso es lo que me parece interesante de la banda, con interesantes arreglos. Working Boy in New York City. Hey, hey, you are a working boy in New York City. You took the train to liberate your body and liberate your heart. You are trying to find a home soon. Always the saddest when a friend can't make it. Love everyone along the way. You never had a chance to tell them what you would like to do. Buenísimo. Y después de Belén Sebastián, retomo yo con algunas series que en algunos casos hemos incluso analizado acá, pero estoy viendo que la mayoría son de HBO Max, lo cual nos está diciendo algo, ¿no? En cuanto a calidad y diversidad. La ciudad es nuestra, ¿no? Le hemos dedicado un segmento a uno de nuestros ídolos. Después también me gustó mucho la serie de los Lakers, que creo que también en algún momento hablamos del básquet, la NBA. Podríamos también engancharlo con lo que habíamos hablado de Adam Sandler y Garra, pero en este caso, bueno, es la relectura o reconstrucción de ese fenómeno que fueron los Lakers de los 80. Y bueno, me parece que Lakers Tiempo de Ganar logró llevarlo a la ficción de una manera
realmente notable. Minx, una comedia feminista que está muy bien. Dentro del true crime, ¿no?, que está tan de moda, me parece que The Staircase, la escalera, también fue una cosa bastante interesante. Y podemos ir a alguna cuestión también de producción nacional. Estuvo muy bien la serie de HBO Max dedicada a Bilardo, el doctor del fútbol. Sí. Y también por el lado de las cosas argentinas me gustó mucho Yossi, el espía arrepentido. En tu caso creo que compartís, ¿no? Sí, yo creo que voy por ahí, había seleccionado más o menos lo mismo. Para mí hay un... bueno, Winning Time a mí me gustó mucho. ¿Qué puedo sumar a lo que dijiste vos? Busquen, hay mucho circulando en redes y en internet en general, el tema de la producción, cómo lograron la textura del video de la década del 80, ¿no? Y para quienes vimos esos partidos de los Celtics contra los Lakers en los 80, que los veíamos en una repetición los domingos en un canal de aire, bueno, es como conectar con eso también y entender lo que quisieron transmitir de esa serie de tan buena factura. Mencionar, como porque este también es un podcast informativo, que Star Plus, en este caso Disney, anunció una serie documental de ese periodo de precisamente de los Lakers, de 10 episodios, que se viene con un tráiler impactante realmente, que va a ser polémica, y que de alguna manera yo la siento como una respuesta a lo que se trata de contar en Winning Time. Y por otro lado, mencionaste, acordate que Apple TV Más tenía la serie documental sobre Magic Johnson, o sea que hay una especie de fenómeno Lakers histórico. Yo creo que se subieron a eso, pero está, no, yo creo que se subieron más a la de Magic Johnson fue una respuesta a Last Dance, si se quiere, se subieron al éxito de Last Dance. Notable diferencia con The Last Dance. The Last Dance va a quedar en la historia como uno de los grandes documentales del deporte, me parece, ¿no? Más allá de Michael Jordan. Lo que decías es We Own the City. Para mí, los dueños... La ciudad es nuestra, perdón. We Own the City. Me parece que es el estreno del año. O sea, yo ahí me paro, me planto. No hay estreno en serie. Ni creo que haya de acá a fin de año un estreno superador, porque de alguna manera conecta con The Wire a partir de Don Simon, de David Simon, perdón, su creador. Y más allá de mi amor por todo lo que hace David Simon, me parece que ha conectado con The Wire sin ser The Wire, ¿no? También con una temática de en Baltimore. Obviamente The Wire era una creación a partir de su trabajo como periodista, pero era una creación de ficción y creó esos personajes de la nada. Acá es básicamente la dramatización de un caso real, de uno de los mayores casos de corrupción policial en los Estados Unidos, pero con una mirada interesantísima desde el relato, ¿no? Está armado el relato jugando con el thriller, pero desde una suerte de informes policiales. Es notable lo que hizo. Es notable lo que hizo el equipo de David Simon desde el punto de vista del relato en esta miniserie de 6 episodios. Para mí, insisto, de lo mejor, en realidad, de este 2022. Yo creo que, como hablamos en su momento, Vince Gilligan por un lado y David Simon por el otro son claramente los showrunners que marcan tendencia y de los que se puede esperar todo tipo de hallazgos. Pero bueno, vamos, si querés, a otra canción con algo de hip hop, rap. Me encantó lo que hizo Kendrick Lamar en el cierre de Glastonbury hace pocos días. Y ese disco que para mí está muy, muy bien, que se llama Mr. Morale and the Big Steppers. Y elijo dentro de ese disco conceptual y que está realmente muy bien y que él lo presentó en vivo con una puesta increíble, elijo Father Time. Así que vamos, escuchamos un fragmento de Kendrick Lamar.
I come from a generation of home invasions, and I got daddy issues, that's on me. Everything them 4 walls that taught me, may have is buried deep. That man knew a lot, but not enough to keep me past them streets. My life is a plot, twisted from directions that I can't see. Daddy issues all across my head, told me fuck a foul, I'm teary-eyed. Wanna throw my hands, I won't think out loud, a foolish pride. If I lose again, won't go in the house, I stayed outside. Laughing with my friends, they don't know my life. Daddy issues made me learn losses, I don't take those well. Mama said that boy is exhausted, he said go fuck yourself. If he give. Bueno, y ahí estaba Kendrick Lamar, coincido con Diego, me parece que es increíble lo de Kendrick Lamar en el ámbito del hip hop, Buscéenlo y no solo se queden con la última, sino que vayan a buscar a Kendrick Lamar y cómo trabaja desde todo lugar, ¿no? El hip hop cruzándolo por toda la historia de los Estados Unidos, pero también por toda la historia musical. Es un tipo, es una mente superior dentro del hip hop a mi ver. Voy a tirar otro, hablaste ya de Top Gun Maverick, yo había hablado de Batman, y tiro un tercer blockbuster también, y en este caso vuelvo al superheroico. Ahí esta película sí me parece mejor, algunos no van a coincidir, pero a mí gratamente me sorprendió la nueva Doctor Strange en el multiverso de la locura. Me parece que es una película de Doctor Strange con... el estilo de Sam Raimi, cómo Sam Raimi logró imprimirle un estilo a esa película, ¿no? Más allá de mi amor por Sam Raimi, lo vi reflejado en la película, una película que no me entusiasmaba de entrada, que fui a verla, no te digo sin ganas, pero y me encontré con una película que disfruté, la disfruté muchísimo más que cantidad de otras películas que vi este año, me sorprendió desde ese lugar y me parece que tiene ese humor, ese costado más bien de suspenso, terror, que logró imprimirle desde el punto de vista de Sam Raimi a una franquicia ya establecida, ¿no? Y que él agarraba en una secuela. Bueno, ahí no te acompaño tanto, pero bueno, no tenemos que coincidir en todo. Voy brevemente con un director que, digamos, fue creo que la revelación del año pasado, pero las películas acá llegaron en este primer semestre, que es el japonés Ryusuke Hamaguchi. Ganó el Oscar con Drive My Car. Drive My Car se dio en la sala Lugones, después se estrenó en Mubi. Y había presentado pocos meses antes de su premiere en Cannes de Drive My Car otra película llamada La Rueda de la Fortuna y la Fantasía, que había ganado el gran premio en Berlín. Esta película llegó también a los cines este año y es un 1-2 de un director joven y para mí brillante, de lo mejor del panorama contemporáneo, así que tanto Drive My Car como La Rueda de la Fortuna y la Fantasía son dos de los films que, bueno, con un poco de retraso llegaron en este primer semestre de 2022. Y vamos, si querés, a otra perla musical que hemos seleccionado para nuestros queridos y queridas oyentes. Otro de los discos que me gustó muchísimo es el de el de Fantastic Negrito, White Jesus Black Problems. Es un disco también del que hemos hablado. Y dentro de la mixtura, me parece que es el mejor disco de Fantastic Negrito. Fantastic Negrito va a venir ahora en diciembre, lo vamos a tener dentro de la cantidad de artistas que van a venir en el segundo semestre acá en Argentina. Y va a venir presentando esta placa que, insisto, me parece soberbia. Es un tipo que es como la nueva esperanza de lo que significa la música negra en los Estados Unidos, más allá del hip hop, ¿no? Porque hace un rock, juega con el soul, quizás más cercano a la experimentación. Yo lo definía como un nuevo Stevie Wonder, salvando las distancias desde ya, ¿no? De la genialidad musical de Stevie Wonder, pero la búsqueda de la música negra desde ese lugar, acercándola al rock, es lo que yo lo identifico desde... En ese juego con Stevie. Elegí el tema en el cual él hace básicamente un homenaje a Prince. Es un tema de Prince. Es un tema absolutamente Prince. Se llama You Better Have a Gun. Carried his pistol upon an elderly
amigos de Acerca de Nada, soy Fer Mujica. Una película que me gustó mucho de este 2022, lo que llevamos hasta ahora de este año, es Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, que me parece un poco prima de Érase una vez en Hollywood de Tarantino, una película que también me encanta, con esa idea de película en la que la trama no importa tanto, sino que es una serie de secuencias, de aventuras que tienen estos dos personajes que son realmente carismáticos y fascinantes, especialmente una revelación a Lana Haim, que ya la queríamos como parte de la banda que tiene con sus hermanas y ahora la queremos más por este protagónico espectacular. La historia de amistad, amor, está muy bien y muy ayudada por esta pintura que hace Paul Thomas Anderson de el lugar donde creció, el Valle de San Fernando, donde Hollywood está como ahí al lado, pero cerca, pero no tanto, y eso está reflejado en la película, incluso en una secuencia espectacular con John Peters, que además la tiene a Lana manejando un camión en marcha atrás por las colinas de Hollywood. Algo realmente increíble. Gracias, Fer Mujica, por la recomendación y que nos da pie, además, para sumarnos. Sonamos muy condescendientes, pero la verdad que Licorice Pizza es una de las grandes películas de, bueno, fines del año pasado en cuanto a estreno mundial, pero este año con nominaciones al Oscar, con el regreso de un director que adoramos, como Paul Thomas Anderson, que ha logrado con una historia que, si uno se quiere, años 70, el tema de la diferencia de edad, el coming of age, el descubrimiento, los rituales de iniciación, con elementos, si se quiere, transitados ya por muchas películas, sí, y por otros cineastas, encontrando una sensibilidad, una imagen, una sensación, un espíritu de época tan propio, tan personal, que convierten a la película en un disfrute realmente absoluto. Yo me subo a la excelente descripción que hace Fer, ¿no? Me quedé con eso también. Y que creo que todos sintonizamos en lo mismo, ¿no? Por un lado, ni bien nos sentamos a verla, la conexión con Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino en términos de amor a un momento particular de Hollywood, del cine, de esa ciudad, de lo que fuere, de esos espacios en los cuales se transitan los personajes. Y lo otro, el relato deconstruido en términos de lo que digo, el relato deconstruido me refiero a la deconstrucción narrativa que hace, ¿no? Esto de que uno tenga que tomar esos pedazos para entender la lógica de los personajes. La idea de el relato por segmentos, como es en Once Upon a Time in Hollywood. La idea de la viñeta, esa era la palabra que quería buscar, ¿no? Como si fuera una gran historieta y tuvieran viñetas. Una delicia. Realmente uno piensa que Tarantino en su cine de Los Ángeles debería programar estas dos películas, ¿no? Una detrás de la otra en una matiné y en lo posible en 35, 70 milímetros, bueno, lo que fuera, proyectarlas. Realmente me parece que es un hallazgo, ¿sí? El otro día, fuera así como una postilla al margen, cuando tocaron las Haim, Glastonbury es tan grande que, además de todo, de tener 80 y pico de escenarios, y no estoy exagerando, creo que eran 86 escenarios que van desde los gigantescos hasta barcitos donde tocan acústico y eso, también tiene un cine, y en el cine, el mismo día que tocaban las Haim, las hermanas que son, bueno, protagonistas de Licorice Pizza, daban la película también. Así que yo igual creo que nadie en Glastonbury, teniendo una oferta de 86 escenarios donde tenés grupo, vas a ir a ver Licorice Pizza, pero mientras ellas se lucían sobre el escenario, un show espectacular, también al rato se podía ver la película. Así que nada, recomendación absoluta, Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, y de paso también las Haim. Bueno, elija tema musical, quedó el bloque Licorice Pizza. Perfecto, sí. Podría haber elegido alguna canción de los 70, pero no. Me queda el querido, sí, Elvis Costello, que sacó a principio de año, ahí por enero, un disco junto a The Imposters. Uno puede decir,
que a esta altura de su carrera quizás no tenga nada demasiado novedoso por mostrar, pero es un disco de canciones preciosas, hermosísimas, y yo elegí Farewell OK, uno de los cortes de The Boy Named Off, que es el disco este del gran Elvis Costello. Así que bueno, escuchamos un ratito y estamos de vuelta. Farewell OK. La película más destacada del primer semestre para mí es George Carlin, El sueño americano, un documental de 4 horas de duración, dividido en 2 partes, de HBO Max, dirigido por Judd Apatow y Michael Bonfiglio, que explora no solo las aristas de este comediante, uno de los grandes referentes del stand-up de Estados Unidos y de todo el mundo, sino también que narra a través de él todos los cambios sociales que ocurrieron en Estados Unidos durante las últimas décadas. Y lo más interesante es que utiliza el fanatismo tanto del propio Apatow como de otros grandes comediantes que aparecen prestando su testimonio, como puede ser Seinfeld, Bill Burr, entre otros, para tratar de lucubrar un poco cuáles son los mecanismos que hay detrás de la comedia, ¿no? Este género siempre tan difícil de realizar y tan menospreciado, que sin embargo en este caso queda demostrado una vez más que claramente conviven muchísimas aristas personales y públicas a la hora de pensar un número humorístico. Bueno, gracias también Ezequiel, compañero de rutas ahí en otros cines. El documental, hubo muchas series documentales muy interesantes. Ezequiel, que es un fanático de la comedia americana, del stand-up y etcétera, bueno, George Carlin, una figura mítica, pero también, bueno, hubo series documentales dedicadas, por ejemplo, a Andy Warhol en Netflix, sí. Muy, muy, muy buena. Los diarios de Andy Warhol, los diarios de Andy, son buenísimos. Exactamente. Así que hay yo rubro que agarres, ¿no? No sé, True Crime, hay un montón de cosas interesantes. Series documentales también. Bueno, tenía en tema de series documental, y hablamos, yo me la había marcado, la de Jim Jus, ¿no? La trilogía de Kanye West. Eso también fue este año, fue buenísima en Netflix. Exactamente. Realmente sí, es una cantidad increíble de producción que han alcanzado un nivel particular la serie documental en todos sus géneros, como decías vos, en todos sus subgéneros. Me parece que hay como un nivel superlativo, como que el formato les resulta cómodo a los directores para contar cosas, me parece, y a los productores para llevar ideas adelante. Parece que es realmente como para, da para un paper eso, ¿no? De hacer un análisis sobre todo de estos 20 años, te diría desde el 2001 en adelante, de series documentales. En el caso de la de George Carlin, El sueño americano, codirigida por uno de los grandes representantes de la comedia como Judd Apatow, está en HBO Max. No me acuerdo si estaban, lo habíamos nombrado, pero por las dudas también está bueno cuando uno recomienda algo o nuestros amigos recomiendan algo, donde se pueden encontrar, más allá de que todo circula también, como sabemos, por otras formas, en el amplio mundo de la web. Quería decir una postilla con una serie que bueno, en este caso es bien de género, que es una franquicia, que es la franquicia de Viaje a las Estrellas, que es Star Trek, que hoy Paramount Plus incluso la utiliza como nave insignia
porque obviamente siempre fue parte de Paramount, más allá de que hay todavía The Next Generation, que fue una franquicia muy, muy querida de esa serie, está en Netflix. Bueno, salen con la nueva y casi te diría con un día de diferencia con los Estados Unidos, que es Strange New Worlds. En Estados Unidos se emite por el canal CBS. Un momento interesante de la historia. Yo no soy Trekkie, no soy fan ni mucho menos, pero sí me gusta mucho la ciencia ficción bien contada. Y acá, y es algo que lo tomo como paradigma de lo que puede llegar a venir en las series de acá en más, que ya está instalado, que son las antologías, ¿no? Son 10 episodios en este caso, y cada episodio, más allá de tener una unión entre cada uno y que vas siguiendo esta versión de la Enterprise, es una historia pre-Capitán Kirk, imagínense, pre-William Shatner en este caso, eso es interesante. Bueno, acá con un Spock joven, está realmente muy muy bien la serie, pero es, por un lado, grandes cuentos de ciencia ficción, homenajes a clásicos del cine en alguno de sus episodios. Hay un episodio que es claramente un homenaje a La Cosa y a Aliens 2. Es realmente buenísimo ese episodio. Es cinéfila y, e insisto, está el tema de la antología, de esto, presentar un caso diferente, como era la serie original de los 60, como era The Next Generation, presentar un caso diferente en cada episodio. Y esto realmente para mí le da una dinámica al relato muy interesante, que es algo que es como volver al concepto original de las series, a las series de la década del 80, ¿no? Yo creo que se va a empezar a volver a eso, a un término medio, ¿no? Una cosa tipo más los Expedientes Secretos X, que tenía un hilo conductor, pero que cada día podías ver un episodio autoconclusivo, esta cosa antológica. ¿Y musicalmente qué elegís? Ay, musicalmente ya elijo, cierro, sí, entonces completo este bloque con mi anteúltimo tema, después te quedará el último a vos, y el último que va a ser el cierre del programa lo voy a elegir yo. Esta es una banda que volvió, y volvió para mí haciendo lo mejor que hacen, que es ese neo soul de una manera increíble. Son los Black Keys, sacaron disco nuevo este año, Dropout Boogie, así se llama. Y elegí For the Love of the Money, es el tema, es un clásico, clásico Black Keys, imposible no mover la cabecita con el tema. Pablo, Diego, ¿cómo están? Bueno, acá Patricio Vega, con un muy breve balance audiovisual de lo que va del 2022. Enorme y grata sorpresa fue Yossi, el espía arrepentido. Bien contada, bien dirigida y con dos o tres actuaciones excelentes. Por otro lado, dos decepciones. La segunda temporada de Hacks, lejos de lo ajustada e ingeniosa de la primera. Y la excesivamente hypeada Severance, muy fría, muy snob para mi gusto. Un descubrimiento, Somebody Somewhere, una serie producida por los hermanos Duplass. Y una confirmación, la nueva serie de David Simon, Beyond This City. Por último, dos películas que me gustaron muchísimo, que vi este año, aunque se estrenaron en diciembre de 2021. A Hero, de Asghar Farhadi, y Red Rocket, de Sean Baker, uno de los directores de cine americano independiente que más me interesan. Bueno, si me pasa alguna, seguro lo veremos a fin de año. Abrazo. Patricio Vega aportando la mirada del hombre que sabe por fuera del gremio nuestro, ¿no? No es periodista en este caso, sino que es un señor guionista, ha sido invitado, formó parte de la primera temporada de Acerca de Nada, fue uno de los entrevistados.
bueno, nada, de lo que quieran. Fue parte del equipo de producción y guionista de Los Simuladores, de Hermanos y Detectives, y toda su producción posterior es realmente increíble. Y en este caso él hizo mención a cosas que mencionábamos, como lo había impactado Yossi, el espía arrepentido, y por otro lado citó We Own the City, de la cual yo a la cual me referí bastante, el amor que tengo para mí, la serie del año, ¿no? Bueno, y hizo una anti recomendación que es Severance, así que tenemos la disputa entre Lehrer y Patricio Vega. Absolutamente, ahí hay una discusión interesante, ahí hay una discusión muy interesante. Sí. Hay una porque aparte él tenía expectativa con eso. Totalmente, sí, sí. Totalmente. Bueno, sí, hay mucho de hype, ¿no? La serie hypeada por la crítica y esto no te lo puedes perder y por ahí lo ves y decís, ¿esto era? Bueno, y yo voy con un fenómeno que me llamó mucho la atención, que es el reestreno y la cantidad de notas que se hicieron sobre películas del año 82, gran año para el cine, obviamente porque se cumplían 40 años y estaban muy pegados los estrenos de La Cosa, o acá se llamó El Enigma de Otro Mundo, la película de Carpenter, más E.T., el extraterrestre, más Blade Runner. Y si uno sigue recorriendo lo que fue el año 82, te encontrás con que fue realmente impresionante. Y en muchos casos, lamentablemente, acá no llegaron las copias restauradas y las copias y los reestrenos de estas películas. Pero, por ejemplo, La Cosa, la película de Carpenter, que fue muy maltratada en su momento cuando se estrenó, la gente reproducía las críticas de, por ejemplo, el New York Times o Los Angeles Times de aquel momento, sí, diciendo que era una película realmente fallida, etcétera, etcétera. Se convirtió en un gran éxito de taquilla, entrando incluso con muy pocas funciones de reestreno en el top 10 de la taquilla de los Estados Unidos. Así que, como fenómeno ad hoc, me gustó mucho este revival de la cosecha cinéfila de 1982. En el caso, me subo arriba de lo que estás diciendo, de hecho he escrito una notas al respecto de eso. Tanto Blade Runner como The Thing se estrenaron el mismo día, como para que se den una idea, el mismo día, y el mismo día que es exactamente prácticamente un mes después de E.T., y las dos fueron afectadas por el fenómeno de E.T. también, o sea, en la taquilla les fue muy mal a las dos porque había una fiebre con E.T. que las expulsó, aparte que presentaba una idea totalmente diferente de vínculo con el alien, con el extraterrestre, de lo que presentaba por un lado La Cosa y de cómo presentaba en este caso a los robots, vamos a decirlo así, los replicantes, Blade Runner. Un dato, Blade Runner saben que tiene dos versiones, la versión que después en el 97 y después hizo otro corte más en el 2015, Ridley Scott, su versión definitiva, sin la voz en off de Harrison Ford, con la famosa escena del unicornio que lo acercaba más al personaje de Harrison Ford a los replicantes, con ese final más crudo, más áspero. Bueno, esa versión posterior, que es el corte definitivo, y la versión original, con el agregado de la voz en off de Harrison Ford, con el final más luminoso, sin la escena del unicornio, las dos versiones están disponibles en HBO Max. O sea que las pueden ver las dos y compararlas ustedes mismos. Y ahora va tu tema musical final. Una sonrisa. The Smile, este proyecto, no sé llamarlo paralelo, yo no sé si va a volver Radiohead o no. Pero bueno, una banda que también nos gustó mucho y que venimos siguiendo desde el momento en que fueron sacando distintos temas, fragmentos en las redes, la actuación en Glastonbury online o en streaming durante la pandemia. Y la verdad que cuando salió el disco Light of Attracting Attention, ahí está, nos gustó muchísimo. Así que bueno, vamos a repetir una de las canciones que en su momento pasamos, We Don't Know What Tomorrow Brings. Y bueno, la recomendación de que siempre hay que seguir a la estela de los creadores de Radiohead, una banda insoslayable en la historia del rock. Shame, I know. It's a brutal game. Gonna hate.
Bueno, yo me subo a lo de Diego. Para mí, este disco de The Smile, si no es el mejor disco del año, en este caso la idea era que eligiéramos uno diferente cada uno, pero yo lo hubiese elegido seguro. Soy muy fan de Radiohead y me gusta esta idea de Thorbjork haciendo un concepto Radiohead, pero tipo power trio, lo que sería un power trio para Thorbjork, ¿no? Aparte que tiene un baterista diferente y este baterista es realmente increíble. El de Radiohead también, pero bueno. En este caso experimenta y toca de otra manera porque viene de una banda de jazz, de avant-garde del jazz, muy, muy interesante. Quedan un montón de cosas. Me había anotado, bueno, la película de Soderbergh, Kimi, que me pareció una película interesante. Red de Pixar, como animación, me pareció una película entrañable, que es una pena que no haya pasado Red de Pixar por los cines, que daba para estrenarse en los cines. Pero quiero destacar La Hija Oscura, ¿no? La película La Hija Oscura, que bueno, es debut de Maggie Gyllenhaal, ¿no? Como directora, si no me equivoco, que bueno, me sorprendió gratamente. Está en Netflix. Es una película cruda por momentos, hermosa por otros momentos, y con una actriz que a mí me encanta, que es Olivia Colman. Bueno, nada, que incluso plantea un lugar desde lo femenino, desde el lugar de la maternidad, absolutamente disruptivo y acorde a una lectura que se puede hacer en este tiempo, ¿no? Así que con eso cierro mi aporte de selecciones audiovisuales. Perfecto, y yo cierro, si querés, también con... Habíamos hablado en algún momento de Mrs. Marvel como una buena serie dentro del panorama de Disney Plus. Pero mi última recomendación es Alguien en algún lugar, Somebody Somewhere, con ese prodigio cómico que es Bridget Everett, una serie de la que se habló muy poco y no tuvo demasiada promoción dentro de HBO Max, pero búsquenla, Alguien en algún lugar, esos episodios cortos, comedia o tragicomedia, mucho humor negro, y esta figura para mí extraordinaria de la nueva comedia americana que es Bridget Everett, es una de las sorpresas. Y bueno, obviamente nos quedó muchísimo, no hablamos casi nada de cine argentino, un cine argentino que quizás no tenía tampoco demasiado bueno e interesante para destacar en cuanto a estreno, porque lo poco que pasó a nivel masivo estuvo en las plataformas, ¿no? Con esas películas tipo Totalmente. La Ira de Dios, Granizo, etcétera, etcétera. Pero esperamos, yo por lo menos espero que en el segundo semestre lleguen algunas películas que le tengo muchas expectativas, como por ejemplo la de la nueva de Santiago Mitre, Argentina 1985, la del juicio a las juntas con Ricardo Darín y Peter Lanzani. Espero que empiece a convocar también público en las salas, que es la deuda pendiente que dejó el cine nacional en este primer semestre. Muy bien, y esto fue un primer pantallazo nada más de lo que está dando este 2022. Viene a modo de recomendaciones, incluso cuando esto, depende de dónde lo escuchen, pero si llegan por las redes sociales, nos pueden dejar sus comentarios en redes sociales, si quieren, obviamente, con qué cosas están de acuerdo, con qué no, y qué dejamos afuera, ¿no? Que es mucho lo que dejamos afuera, lo dejamos conscientemente, también hay más cosas que nos gustaron a nosotros, más música, más series, y más películas. Una de las cosas que nos gustó mucho... Pablo, sí, hacer un nuevo agradecimiento a los amigos muy generosos, hay que señalar. A Roque Casiero, a Maya de Bowix, a Diego Ler, también a Ezequiel Boetti, a Patricio Vega, a María Fernanda Mujica, son amigos, sabemos que muchos nos escuchan, y bueno, cuando alguien es generoso y solidario está bueno reconocerlo, así que gracias por las recomendaciones. Absolutamente, se tomaron su tiempo para grabarlo y bueno, estar presentes acá. Les decía, una de las cosas que nos gustó mucho y que estuvo presente en el podcast fue el documental Summer of Soul. Bueno, no vamos a volver a hablar de eso ahora, pueden buscar, le hemos dedicado más de un podcast a Summer of Soul, esa maravilla documental, que de hecho ganó el Oscar como mejor documental este año. Se estrenó el año pasado, en el 2021. ¿Por qué estoy hablando de esto ahora? Porque lo que se editó ahora formalmente, y han hecho un trabajo de remasterización interesante del audio ese, es precisamente el soundtrack, que no es otra cosa que hacer una selección de piezas musicales
O sea que, en realidad, si uno tiene que elegir el mejor disco del año, es imposible superar a esto. No hay nada que pueda superar a esto, pero, bueno, es un soundtrack, en todo caso, que no deja de ser reflejo de un recital en vivo. Así que, nada, les dejo un tema fiestero, que es el que elijo yo para cerrar este programa, que es Everyday People de Sly and the Family Stone. Chau, Diego. Chau, gracias a todas y a todos los que estuvieron escuchando. Un abrazo. The banker, the drummer, and then makes no difference what group I'm in. We got to live together.